Te saluda Alex Blanco. Cuando era un niño, escuchaba esta antigua adivinanza. Agua pero no de chorro, chapa pero no de puerta, pan y no es comida. Y para los que no saben de lo que hablo, es que este dicho infantil se refiere a la ciudad que estamos visitando actualmente. Aguachapán, la cabecera del departamento homónimo. Un sitio con un nombre peculiar que se origina en el idioma náhuatl y que muestra un significado bastante poético, que es el río del rocío. En el anterior video recorríamos el centro histórico de la ciudad de Santa Ana, que al igual que Aguachapán y muchas otras poblaciones del país, guardan un pasado colonial. Antes de seguir, me permito saludar a los siguientes comentaristas destacados. Pero vayamos hacia el centro del pueblo para ver en detalle cómo se desarrolla la vida en esta población al occidente de El Salvador. Como ya habíamos dicho, pues las trazas coloniales tienen a su centro una plaza, en este caso es la Plaza La Concordia, todo esto que vemos acá, y a este lado la Iglesia de la Asunción. Tenemos los edificios más emblemáticos y a este lado hay un parque lineal que veremos a continuación. A simple vista notamos lo tranquila que es la vida en Aguachapán. Sus calles parecen vacías y sus habitantes de lo más relajados. Diría con razón que es así casi todo el tiempo. Mientras estamos aquí, les invito a descargar mis novelas disponibles en Amazon. Todas ellas son historias cargadas de drama, romance, misterio, pero con un toque de horror. Que esta tranquila estampa de Aguachapán no les engañe, ya que durante septiembre se celebra en la víspera de la Natividad de la Virgen María, es decir, el 7 de septiembre, la tradición conocida como el Día de los Farolitos, donde la ciudad cambia totalmente para llenarse de colores al caer la noche.
En la serie que desarrollamos vamos a visitar los pueblos ubicados al oriente de Ahuachapán, donde conoceremos más lugares que están rodeados de naturaleza y de un clima envidiable. Por el momento les dejo con las imágenes de la cabecera departamental de Ahuachapán. Sin más me despido, esperando verlos en el próximo video. Soy Alex Blanco, nos vemos.